Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Favini. Atención, nueva tragedia en México, no paran los trimenes y aumenta el número de comunicadores que dejan sin vida. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El periodista Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, fue asesinado el martes en el oeste de México, convirtiéndose así en el octavo comunicador víctima de homicidio en el país en lo que va de 2022. La Fiscalía del Estado de Michoacán confirmó el homicidio del periodista Armando Linares, ocurrido en un domicilio del municipio de Zitácuaro. Agregó que el comunicador tenía impactos de arma de fuego. Linares fue asesinado apenas mes y medio después del homicidio del periodista Roberto Toledo, colaborador del mismo medio de comunicación. Tras el crimen de Toledo, el 31 de enero pasado, Linares denunció amenazas contra él y su equipo de trabajo por haber expuesto actos de corrupción. Nosotros no estamos armados, no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, dijo el periodista en un video difundido tras la muerte de Toledo. Antes de él fueron ultimados Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Jorge Luis Camero. Linares es el octavo periodista asesinado en lo que va del año en México, uno de los países más peligrosos para la prensa, según los balances de las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19. La cifra de periodistas asesinados en lo que va del año ya superó los 7 ultimados en 2021, aunque aún está lejos de los 10 reporteros asesinados en 2019, el mayor número durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en 2018, según datos de RSF. La pesadilla sigue para la prensa en México, advirtió RSF y demandó una investigación ejemplar a la Fiscalía de Michoacán sobre el crimen. Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, de acuerdo con la misma organización. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.